eu non quería montar unha radio. A min dicía, a min isto non é meu, a meu é a prensa escrita. Naquela época, non sei como, non me preguntes cal era a dinámica, supoño que quedábamos moito nos bares e a xente nos bares argallaba cousas. Decidímonos a dar o paso porque nos desafiaron. Que nos importaba a nosotros? Éramos chicos jóvenes queriendo hacer radio. Aprendimos que calquera cousa era posible. Sin saber o que precisábamos realmente, aínda que fomos aí rascando un pouquiño, pois tiramos para adiante. Era unha convicción e unhas gañas de facelo tan grandes. Estudiaba Derecho e aparecía un cartel de empieza unha emisora comunitaria, universitaria, e con outro amigo que tamén estaba enamorado de la radio, fuimos de cabeza, sin pensarlo. Fue como la oportunidad de poder desarrollar ese hobby. De tanto darle a la ruedita del dial, pues salió Cuac un día, que nosotros no lo conocíamos de nada, y ahí nos topamos con Zapping y con todo lo que estaba pasando en Cuac. Cuac FM era un escaparate súper bonito para mostrar estos grupos, hacerles entrevistas. A lo largo de mi vida la radio ha sido esa ventana al mundo que hoy supone Internet. Es genial estar, hacer un programa de radio, colaboras, ayúdanse en todo, danse formación. Lo que le ha aportado Cuac a la ciudad es un altavoz. Cuac es pura, pura relación personal, eso tiene un valor incalculable. Es una de las riquezas de Cuac, poder juntarnos todos en un mismo espacio. Y hay una idea muy romántica, hacer radio enganche. Todo el mundo necesita expresarse. Los medios públicos también tienen la obligación legal de facilitar espacios donde la gente haga sus propios programas. Y al cabo del tiempo, resulta que la Junta de Galicia nos envía un expediente sancionador con un máximo de sanción de 200.000 euros por no tener licencia. De alguna manera es tirar piedras contra su propio tejado. Esas instituciones que son incómodas para o que goberna también son necesarias. Para democratizar nuestro país, más medios comunitarios, más fuertes, pero también unos medios públicos que cumplan con su obligación de derecho de acceso. Emitir un programa desde una cárcel o desde un barrio y contar la realidad del barrio, pues es algo que no tiene cabida en otras emisoras y que en las comunitarias sí lo tiene, son radios libres y es que deben existir.